Su dedicatoria del Chupinazo de Villava podría costarle la expulsión. El Partido Socialista le ha abierto un expediente al concejal José Luis Uriz por considerarlo una falta muy grave. Él se defiende. Ya lo he hecho. Y ahora lo único que me queda es intentar defenderme de un expediente que me parece excesivo. Yo me defenderé, haré las alegaciones correspondientes y espero que se me escuche. Seguro que se me va a escuchar. No me veo expulsado del partido. Buenas tardes. José Luis Uriz nos dice que se encuentra abrumado y que se ha enterado esta mañana por la prensa. Tiene que asimilarlo todo, pero defiende no haber infringido ninguna ley grave. Vamos a hablar con él, pero vamos a escuchar también más reacciones a este expediente de expulsión abierto por el Partido Socialista de Navarra. Hoy por lo demás se ha celebrado el homenaje de Adona a los 185 donantes de sangre que a lo largo de 2009 alcanzaron las 50, las 100 y las 150 donaciones altruistas. Navarra sigue a la cabeza en cuanto a donaciones, pero nunca, pero siempre hace falta más. Con solo un pinchazo podemos hacer mucho bien. Manejamos avances científicos, tecnológicos, asistenciales y de investigación, pero curiosamente seguimos necesitando una aportación, una donación, un gesto humano para curar. Esta marcha que ven se hace con fines solidarios. Pretende recaudar fondos para construir un colegio para niños sordos en Anaitapur, en la India. Es un proyecto de la Fundación Vicente Ferrer, Asorna y UNATE. Comer es una necesidad, también un placer, pero puede convertirse también en una obsesión. En España existen varias asociaciones de comedores compulsivos que les ayudan a salir de esa espiral. Y no es ninguna broma, porque la obesidad mata a 18.000 personas al año en España. En deportes vamos a ver la carrera Roncesvalles Ubiri, que este año ha tenido un éxito de participación y ha batido récords, cerca de 1.000 atletas. Veremos las imágenes más duras de esta prueba. Este año se ha repetido podio en chicos, Antonio Echeverría, que ha batido su propio récord, y en chicas, Vanessa Pacha. Canal 6 Noticias, Ainhoa Hernández. El Partido Socialista ha comenzado a tramitar ya ante la Comisión Ejecutiva Federal un expediente de expulsión del partido para José Luis Uriz, concejal de Villava. Consideran una falta muy grave la dedicatoria del chupinazo de ayer de Villava a Arnaldo Otegi, entre otras personas. El Partido Socialista de Navarra ha tramitado un expediente de expulsión inmediata al concejal de Villava, José Luis Uriz, por lo que consideran una falta muy grave. Según ha explicado a Canal 6, el secretario de Organización de los Socialistas Navarros, José Luis Izco, días atrás se enteró de las intenciones de Uriz de invitar al lanzamiento del cohete al dirigente de Batasuna, Fernando Barrena, por lo que intentó disuadir de dichas intenciones al concejal. Uriz asegura que obedeció y no invitó a Barrena, aunque este sí acudió al consistorio en el momento del cohete. A pesar de todo, agradeció su presencia, al igual que la de Santi Quiroga y la de Santiago Cervera y Yolanda Barcina. Posteriormente, en la celebración del Comité Regional del Partido, que se celebraba simultáneamente al lanzamiento del chupinazo de Villava, tuvieron conocimiento del comunicado que el propio Uriz hizo con anterioridad y por el que dedicaba el cohete a 5 personas, entre las que figuraba Arnaldo Otegi. Tras informar a los dirigentes, Izco comunicó a los asistentes al Comité Regional la decisión de tramitar ante la Comisión Ejecutiva Federal el expediente de expulsión, a lo que a los allí congregados respondieron con aplausos. Desde el PSN se asegura que será mañana lunes cuando se le comunique esta decisión al principal afectado, el concejal de Villava, José Luis Uriz. Bueno, pues por su parte, el concejal socialista dice haber recibido la noticia con asombro al haberse enterado hoy por la prensa. Ve excesivo este expediente de expulsión y asegura que en el momento del cohete no dijo ningún nombre, sino que mencionó a 5 personas de las que se acordaba en un comunicado cuando se preparaba para el chupinazo. Aturdido, así dice José Luis Uriz, que ha recibido la noticia de su trámite de expulsión del Partido Socialista. Afirma que tras pasar un día alegre en el que fue el encargado de lanzar el cohete de las fiestas de Villava, hoy se levantaba y se enteraba de la noticia al leer la prensa. El concejal dice que nadie le ha llamado para comunicarle la decisión que se tomó en el Comité Regional. Nadie, no tengo ningún contacto. Nadie se ha puesto en contacto conmigo. Y ya digo, yo me defenderé. Haré las alegaciones correspondientes
y espero que se me escuche. Seguro que se me va a escuchar. Uriz ve excesivo el expediente de expulsión y argumenta que en el chupinazo no dijo ningún nombre, sino que hizo un comunicado con anterioridad en el que mostraba las personas de las que se acordaba en ese momento. Yo no le dediqué a Otegi. Yo hice un análisis de lo que en esos momentos, una serie de personas en las que yo pensaba en ese momento, que era un momento emotivo para mí, ¿no? Lo que yo dije en el cohete fue otra cosa. Eso fue una cosa previa, en un momento en que yo estaba, digamos, preparándome para el cohete. En el cohete yo no nombré a nadie. El concejal de Villava afirma que en los 20 años que lleva en el PSN cree haber seguido las normas del partido y que tal vez el hacer ese comunicado fuese un error. Cuando tú nombras a cinco personas y solo se realza una, uno puede decir, pues a lo mejor has cometido un error, ¿no? Por nombrar a una persona que innombrable, ¿no? Desde la militancia del Partido Socialista, ¿no? Pues es probable. Yo, a lo mejor, posiblemente, si yo diera marcha atrás al tiempo y estuviera antes del cohete, no lo haría, ¿no? Uno puede cometer errores en lo que uno dice, pero de ahí a un expediente disciplinario de expulsión, pues hay mucha diferencia, ¿no? José Luis Uriz dice no haberse expulsado del partido a día de hoy y está a la espera de que se le comuniquen las razones del mencionado expediente. Por su parte, desde el PSN se dice que mañana será cuando se le comunique la decisión. Bueno, pues sabemos lo que dice el Partido Socialista de Navarra, hemos escuchado a José Luis Uriz, pero también hemos querido conocer más reacciones. La presidenta de UPN afirma que no habría ido a ese chupinazo si hubiera sabido a quién iba a ser dedicado. Mientras tanto, Sue Barcos destaca que el objetivo de Uriz era el impulso de la paz. Yo no sabía ayer a quién iba dedicado el chupinazo y de hecho estuve allí presente y no me enteré que en Pamplona, siendo yo alcaldesa, nunca he delegado el cohete en quienes apoyan la violencia, apoyan a aquellos que no condenan el terrorismo. Y si nunca he delegado en ellos, incluso manteniendo una supuesta tradición, que ya no es tal porque nunca se ha delegado, o sea, la tradición es no delegar en ellos en Pamplona, ¿cómo voy a ir a un cohete que se dedica a ellos? Ese problema en UPN no se da porque no tenemos a nadie. El Partido Socialista lo que tiene que saber es quiénes tiene y qué hacen. En una sociedad como la nuestra yo creo que tenemos que tender a ser más tolerantes en términos de diálogo, pero insisto, no puedo nunca hacer una valoración del reglamento interno de una formación política. José Luis ha dado una explicación del porqué y José Luis creo que ha hecho una explicación que merece no solo todo el respeto, sino que incluso en algunos de los puntos yo creo que todos debemos compartir, más allá de que las formas sean o no compartibles, yo creo que el objeto último, que no es otro que el del reconocimiento, el impulso, el abrazo y la búsqueda de la paz, supongo que a todos nos compete. Y lo que nos queda es saber también qué opinan los ciudadanos de Villava, aunque muchos esta mañana todavía no se habían enterado de la noticia. ¿Que la han expulsado del Partido Socialista, los propios socialistas? Sí. Pues sí, porque tampoco me parece una cosa muy importante, ¿no?, que haya mandado un manifiesto. Uh-huh. Además, he sido alcalde de aquí muchos años. Bueno, son cosas que pasan en la política, ¿no? Al final, tema de política. Igual tenía que hablar con ellos a ver qué es lo que ha dicho exactamente. Es que no tampoco te puedo decir. Bueno, yo no entro en polémicas de ese tipo, la verdad que no me interesa mucho. Es que no había oído nada. No había oído nada, no. Bueno, a mí yo no puedo opinar porque yo no soy de aquí, tampoco voy a decir sí o no. Si ellos lo ven que no les gusta, pues opinarán que no. Particularmente me parece muy mal. Excesivo. Pues sí. Porque para unos se hacen lo que quieren y para otros hacen lo que les da la gana. En España existen decenas de asociaciones de comedores compulsivos. Los dulces son su perdición, llegan incluso a dominar hasta el extremo su voluntad. La comida se convierte en su obsesión y en su pesadilla. Sin duda alguna, la comida es necesaria para una buena salud, pero también, sin duda alguna, hay que tener muy en cuenta nuestra dieta y hacerla equilibrada. La comida puede llegar a convertirse en una obsesión, una peligrosa compañera de viaje. Esto del dulce a mí me vuelve loca, porque a otras personas bien, pero a mí es que si yo diera un bocado ya no podría parar de comerme el escaparate entero. Ya soy libre. Lo más importante para mí es libre con respecto a la comida. Ahora decido cuándo, cómo y qué es lo que como.
En España existen decenas de asociaciones de comedores compulsivos y solo el anonimato y el apoyo mutuo logra sacarles de la espiral del atracón diario. Me ayuda a otros niveles, ¿no? Porque emocionalmente yo también recurro a la comida, como otras personas pueden recurrir a ansiolíticos, a drogas, a alcohol. Yo me calmo con comida, ¿no? Yo la ansiedad, los miedos, todo con comida. Y es que no se trata de ninguna tontería. La obesidad causa en España 18.000 muertes al año. Es la segunda enfermedad evitable tras el tabaco. Que vas a una reunión, vas a una fiesta, sufrís porque no podés hacer lo que los demás hacen, o sea, comer libremente. Son muchos los que a diario luchan contra una enfermedad que mata lentamente con el dulzor de un pastel recién hecho. 185 donantes anónimos han recibido hoy las insignias de oro de Adona por haber superado las 50, 100 y 150 donaciones altruistas. En un acto muy emotivo, uno a uno han sido reconocidos por las instituciones gracias a su generosidad. Una generosidad que hace que Navarra siga a la cabeza de donaciones de sangre por persona. Ser donantes de sangre nos convierte en personas capaces de generar o regalar vida. Y no olvidemos nunca que necesitamos donantes de sangre para ejercer la medicina. Manejamos avances científicos, tecnológicos, asistenciales y de investigación. Pero curiosamente seguimos necesitando una aportación, una donación, un gesto humano para curar. Y ahora vamos a ver una marcha que se ha hecho con fines solidarios. Pretenden recaudar fondos para construir un colegio para niños y niñas sordos en Anaitapur, en India. Es un proyecto de la Fundación Vicente Ferrer, de Asorna y de UNATE. La amplia participación ha demostrado la voluntad participativa y de colaboración de los socios y amigos de estas asociaciones. Y nos sumamos a la Fundación y a UNATE. Estamos los tres unidos para esforzarnos y para que las personas sordas se note las necesidades de las personas sordas. Nos sentimos muy orgullosos de esta celebración. Esperamos que sea positivo y que ahí en la India puedan tener ese colegio con el nombre de Navarra. Y aquí 13 colegios de infantil y de primaria, entre públicos y concertados, finalmente van a optar por emplear la tarde del viernes libre en lugar de la del miércoles, que era el día estipulado por el Departamento de Educación. En total, dos centros más se suman a esta iniciativa después de que el Ejecutivo Foral lo pusiera en marcha para dar autonomía a los propios centros educativos. El Colegio Público de Oteiza y el concertado El Molino de Pamplona son las dos únicas novedades para este nuevo curso escolar, en el que emplearán la tarde del viernes como descanso en vez del miércoles. Son ya 13 colegios públicos y concertados los que se adhieren a esta iniciativa y desde el Departamento de Educación se espera desarrollar más autonomía en los próximos años. Creo que en la próxima legislatura se tendrá que dar un empujón muy importante, ¿no? O un impulso, fundamentalmente a la hora de la autonomía de los centros, a la hora de cubrir las necesidades educativas de los jóvenes navarros y sobre todo hacerlo en las mejores condiciones posibles. Algunos profesores recalcan que han tomado esta iniciativa para mejorar el rendimiento escolar, puesto que en la tarde del viernes los alumnos se encuentran más cansados por ser el último día de la semana lectiva. Según el Ejecutivo Foral, todo va en consonancia con tener una mejor calidad educativa. Pero lo que es evidente es que esa evaluación también de iniciativas y medidas que se toman a la hora de mejorar esta calidad, o sobre todo a que se dan en los centros educativos navarros, deberán también tenerse en cuenta para corregir o modificar o adaptarlas a las necesidades que realmente tienen esos alumnos. En conjunto, todos estos colegios suponen un 5% de los 228 centros que imparten educación infantil y primaria. Pues la que les contamos ahora es cuanto menos una historia original. Arthur Marins tiene 76 años y espíritu universitario. Su edad no le ha impedido venir a estudiar a Valencia, a cientos de kilómetros de su casa, con una beca Erasmus. A cientos de kilómetros de su casa, en un país que no es el suyo y con unas nociones básicas de español, es un estudiante Erasmus y tiene 76 años. Es un regalo para los alumnos fundamentalmente y también para los profesores sin lugar a duda. Arthur pasará 6 meses en la Universidad Católica de Valencia, estudiando educación social gerontológica. Cuidadoso, atento y disciplinado,
y nunca faltó a las aulas. Les lleva más de 50 años a sus compañeros de pupitre, pero para él eso no es ningún problema. Muy valiente el hombre por intentar y encima irse a otro país a continuar estudiando. Me pongo también un poco en su piel y sí, sí, es de admirar. Comparte piso con 4 chicas, se reparten las tareas domésticas y dedica 2 horas diarias al estudio. Y como cualquier estudiante que se precie, se deja caer a menudo por la cafetería de la facultad. Es un intercambio de culturas, nuevas aprendizajes y tiene nuevos países. Para los nostálgicos de la época estudiantil y para todos aquellos que alguna vez han pensado quién fuera Erasmus, Artur es el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para lograr un sueño. Pues no sabemos si será el caso de Artur, pero quien más o quien menos le ha puesto alguna vez motes a su profesor. Ahora una campaña se centra en ellos para destacar la importante labor de los maestros. Estos son los 1000 motes que rebautizan a los profesores. ¿Quién no ha tenido la cariñosa idea de rebautizar a sus profesores? El Morta. Se parece a Mortadelo, ¿no? Sea alto, delgadito. La Perro, porque siempre se enfadaba mucho, porque hablaba muy alto. La Bomba, porque el tío entraba con la puerta, ¡bum!, una patada. Hay motes por los que no pasan los años. La Rottenmeier, muy redicha y un poco antipática. Las Chapas, porque las horas se hacían un poquito largas. Otros son más modernos, pero todos mantienen ese espíritu de afecto al profesorado. Por lo típico, la oreja, el cabezón. Mickey Mouse, los pelitos así, la oreja. Y el medio metro, porque era muy bajito. Hasta los mayores cayeron en la tentación de poner apodos a sus maestros. Me tenían bautizados a todos. A uno el virginiano. El búho, que era muy listo, veía mucho, como los búhos. Los alumnos dicen que lo hacen con todo su amor. Se ponía con afecto, con afecto. Sí, sí, los queríamos mucho. Y los profesores se lo toman con humor. A mí me pusieron Papá Pitufo, porque entonces tenía mucha más barba que ahora. Para todos los rebautizados, hoy en su día de homenaje, perdón y gracias. En un instante los deportes y veremos la victoria de la Maya Sport. San Antonio y los de Atechea vencieron a Sagunto por 30-26. Está claro que los albiazules se crecen en los partidos en casa. El último videoclip de Shakira se ha convertido en un negocio redondo, pero para la ciudad condal, porque además de cobrarle una sanción de 400 euros por circular en moto sin casco y bañarse en una fuente, se promociona por todo el mundo con la cantante de moda. Vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo. Tras rebasar ayer los 30 grados, el norte ha estado hoy alerta por rachas fuertes de viento. La Agencia Estatal de Meteorología decreta la alerta amarilla por viento en la vertiente cantábrica y esta tarde-noche llega un frente con lluvia. A Ana le gusta lo oriental, así que llamé y me dieron el teléfono de un restaurante filipino. Y la verdad es que la cosa funcionó, porque hoy estamos juntos. Lo damos todo. Empezamos la semana en la comunidad foral con cielos muy nubosos y precipitaciones débiles a moderadas que en la mitad norte pueden ser localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, mañana tanto las máximas como las mínimas irán en un ligero a moderado descenso. Y es que mañana al mediodía se prevén máximas de unos 18 grados en Pamplona y Baztán, 16 grados en Roncal y 19 grados en Tudela. Y el viento mañana será de componente sur, girando por la mañana sucesivamente a componente oeste y norte. Será moderado con rachas de intensidad fuerte, principalmente en la vertiente cantábrica y en la zona pirenaica, aunque por la tarde tenderán a disminuir de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llamé y me dieron los teléfonos de todos los de la clase. Y nos juntamos, 20 años más tarde. Lo damos todo. El casco viejo de Pamplona produce al día más de 16 toneladas de basura. Por eso es importante que su recogida se haga de forma efectiva. Por todo el casco viejo se va a implantar un nuevo sistema de recogida neumática que va a comenzar a funcionar en febrero y que va a sustituir a los tradicionales contenedores. Cada vez más lejos, cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola, queremos ser tu energía.
estas son imágenes a las que estamos acostumbrados en la ciudad, pero que no benefician al casco viejo de Pamplona. Ver esto así ahora no me parece bonito. Es una lástima que esto esté tapando la puerta y esas cosas. Pero a partir de febrero van a desaparecer los 343 contenedores que hay repartidos por lo viejo y serán sustituidos por 51 buzones de recogida neumática de basura. Desaparecen también los camiones de recogida con el ruido y contaminación que suponen. El funcionamiento es sencillo. La basura es arrastrada por túneles bajo tierra hasta la central de recogida de Trinitarios, ya terminada. Los puntos de recogida disponen de un sensor de nivel capaz de detectar cuándo el contenedor va a superar su capacidad. Un sistema que garantiza más espacio en las calles, una mejor estética y evita la acumulación de basura. Van a pasar mucho más desapercibidos y luego no van a ocupar las calles. Luego no huelen, no son sucios porque se aspira a la basura cada 10 minutos o cada cuando se llenan. Tenemos una red de 6 kilómetros, más de 6 kilómetros de tuberías, que partes de ellas van en zanja, directamente debajo del suelo, y luego otra parte, más de la mitad, van en la galería que se ha previsto al hacer la reurbanización del casco viejo. De momento, el sistema se recibe con buena aceptación por los vecinos. Me parece mucho más limpio. Mucho mejor, porque esto al fin y al cabo es muy sucio. Yo creo que sí, que va a quitar olores y muchas cosas, sí. Hombre, es posible, sí, si quitas todos talabartes, claro, será mejor. A mí me parece mejor, ¿no? Sí, más limpia la ciudad. Aún así, hay que ponerlo a prueba. Bueno, habrá que probarlo y verle si funciona o no funciona, ¿no? Y las pruebas comenzarán en noviembre para garantizar su puesta en marcha en febrero. Tan solo el vidrio mantendrá el sistema de recogida tradicional porque causa el desgaste de las tuberías. Cada vez más lejos, cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Y ahora llegan los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Victoria de la Maya Sport San Antonio en casa ante el Sagunto. Los de APCCA se han desquitado así de la jornada previa y está claro que las cosas se salen mucho mejor en casa y que los chicos de la Maya Sport se crecen en el pabellón universitario. 6 días después de la dolorosa derrota en Granollers, ahora consiguen vencer al Sagunto por 4 tantos de diferencia. 2 puntos de oro antes de que lleguen complicados partidos que les vienen ahora a los albiazules contra Alcobendas, Barcelona, Ciudad Real y además. Y esta mañana se ha celebrado la quinta edición de la media maratón Roncesvalles-Zubiri por el Camino de Santiago, en la que se han inscrito 1.000 corredores, lo que supone un récord de participación en esta prueba. Antonio Echeverría y Vanessa Pacha han vuelto a coincidir en el podio por segundo año consecutivo. La Roncesvalles-Zubiri de 2010 ha batido su récord de participación. 1.000 atletas, 461 navarros y entre ellos el ganador, Antonio Echeverría. Es una carrera que ya está metida en el calendario nacional y en el calendario navarro y nos hace ilusión, ¿no?, ganarla, y más a un navarro. Se la quiero dedicar exclusivamente a mi padre, que es mi seguidor número uno, ¿no?, y hoy estaba aquí, estoy contento, ¿no?, ha estado un tiempo bastante malico y nada, y está aquí hoy, me ha estado viendo y se ha emocionado, yo también me he emocionado. Hombre de referencia en el atletismo navarro, Echeverría ha batido esta mañana su propio récord y ha completado la carrera en 1 hora, 14 minutos y 2 segundos. Bueno, se ha batido el récord y pues eso, ha ido la carrera, yo creo que bien, ¿no? Dura porque tiene subidas, bajadas y es lo que te decía, ¿no? La dureza que cada uno quiera exponer. Yo hoy he expuesto bastante, tanto en las bajadas como en las subidas, y bueno, me ha resultado dura. También relevante ha sido la participación de las mujeres en esta prueba de más de 21 kilómetros.
Vanessa Pachá ha vuelto a vencer por segundo año consecutivo y a ella han seguido Olga Jimeno y Rosa María Luena. Sí, wow, preciosa. Es la primera vez que la hago la carrera y mi hermano siempre me animaba y la verdad es que es preciosa, muy bonita, hemos disfrutado mucho. Bien, bien, ha habido mogollón de chicas este año, ha habido mogollón de participación, muy bien, muy bien. Ya muchas nos conocemos de otras, así. Bonita carrera y buen ambiente en un día en el que el tiempo también ha querido acompañar. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te Lo Mereces de Caja Rural. Todo lo que toca se convierte en oro. El videoclip que Shakira rodó en Barcelona ha resultado un negocio redondo, pero no solo para ella. La ciudad condal le ha cobrado una sanción de 400 euros por bañarse en una fuente e ir en moto sin casco y encima se promociona. Así que todos contentos. De su locura se contagiaron todos los que por allí pasaban. Todos, excepto el Ayuntamiento de Barcelona, que la multó con 400 euros por lo que multan a cualquier hijo de vecino, por bañarse en una fuente y por circular sin casco. Y de esa locura en la que a la colombiana solo le faltó hacer un botellón, este videoclip. Lo miren por donde lo miren, la ciudad condal sale ganando. Además de cobrar la sanción, consigue promoción mundial. Lo nuevo de Shakira salta al mercado el 19 de octubre. Repite sus claves de éxito, movimientos de cadera para acabar con Flato y un videoclip que recuerda a este otro. Si en vez de salir del agua se zambulle y si cambiamos esta playa por la Barceloneta, la cosa se parece. Pero como la autocopia no conlleva multa por plagio, que le quiten lo bailao. Con este baile ya típico de Shakira nos vamos, volvemos a las 9. Feliz tarde, adiós.